Bienvenidos amigos de IGN, yo soy Miguel Bravo y me acompaña Axel Fernando y en esta ocasión vamos a platicar acerca de Nickelodeon All-Star Brawl y el potencial que tiene para ver si puede destronar o no a Super Smash Bros. Ultimate, que la verdad lo veo muy complicado, sinceramente. O sea, sí va a ser un muy buen juego, creo yo que va a ser un juego excelente. A lo mejor le va a faltar pulir ciertas cosas porque se ve que lo sacaron rápido y con un budget limitado, pero en general creo que va a estar bastante entretenido. ¿Tú qué piensas? Yo creo que va a ser un buen juego. Concuerdo que querer compararlo con Smash es prácticamente es un error porque, bueno, Smash es una franquicia que tendrá 25 años más o menos, 24 por la salida de la N64 y tiene un mercado muy bien posicionado, pero creo que tiene mucho que explotar. Porque tiene la franquicia de Nickelodeon, ¿no? Y son personajes que pues, con los que crecimos tú y yo, muchos Exacto. de los fans. O sea, creo que ahí está el hit de esto, ¿no? Por ejemplo, yo cuando vi que Sim Divasor Sim estaba en el claro. con los personajes, dije, no, es que tengo que jugarlo. Yo siempre había querido jugar con Sim en algún juego así. Recuerdo que hubo incluso un juego de carreras de Nickelodeon de hace muchísimos años, Nickelodeon Racing, que no estaba Sim y yo me quedaba con ganas de Sim. Creo que va a ser un muy buen juego y no sé, hay que ver qué otros personajes van agregando aparte de estos confirmados, ¿no? Que creo que es un muy buen roster, no sé tú. Sí, la verdad también creo que han confirmado personajes realmente interesantes y de hecho creo que hay uno de los puntos más raros que he visto ahorita es, por ejemplo, que metieron a Reptar como representante de Rugrats y no metieron a ningún bebé y yo creo que justamente es como porque pues violencia contra niños, ¿no? O sea, cómo van a estarle pegando unos bebés. Que sería muy bueno ver a Tommy. Sinceramente, me hubiera encantado elegir a Tommy o a Carlitos o Angélica. Hubiera sido una maravilla, pero entiendo que no quieran meter violencia contra bebés. Y me encanta que Reptar sea el representante. Creo que ahí yo lo como lo hubiera arreglado es poner a los Rugrats crecidos, ¿no? O sea, los Rugrats adolescentes. Claro. Creo que hubieran funcionado bien. Pero también entiendo quizá un poquito del tema, no de licencias, pero creo que ubicamos un poco más a Rugrats por los bebés, porque aparte hay un reboot ahí ahorita de Viacom, ¿no? Ajá. También creo que lo interesante va a ser cómo median los poderes de los personajes. Apenas confirmaron que va a estar este Aang. Y Korra, ¿no? De la saga de Avatar. Y venga, ¿cómo los vamos a poner a pelear con quién te gusta? Contra Nigel Thornberry de los Thornberrys va a ser una cuestión muy divertida. Totalmente. Y de hecho, Nigel se me hace muy curioso porque hay como paralelismos con Smash. O sea, se nota que hay inspiración porque los creadores son fanáticos de la saga de Nintendo, como todos nosotros. Pero, por ejemplo, Nigel Thornberry al parecer va a ser muy Jigglypuff en cuanto a cómo se juega. Porque incluso tiene el flick que le hace... Y es como si fuera el rest, o sea, cuando te duermes con Jigglypuff salen volando. Y es básicamente el mismo ataque, nada más que modificado para quedar con Nickelodeon. Yo no sé, yo pensaría que incluso se inspiraron de memes para para el roster, ¿no? O sea, porque los Thornberrys también estaba... Ay, ¿cómo se llamaba en la serie este niñito del short? Se me fue el nombre. Ay, a mí también, es que realmente casi no veía los Thornberrys, pero era como un niño simio, ¿no? Que fue como, sí, el como niño si fuera simio, Tarzán. Ándale. Ese niño simio y Darwin, el monito que hablaba, yo creo que hubieran sido buenas adiciones, pero por una cuestión de memes, lo que quieras, yo creo que quedó en Nigel. Por otra parte del roster, y a mí sí como me decepcionó un poquito que al momento no esté confirmado Arnold como personaje jugable. Está Helga, sí, es un personaje divertido, es cómico, pero como que no tener un personaje emblema de la serie no... No sé, a mí no me terminó de convencer. Espero que lleguen en algún DLC o algo por el estilo, porque creo que sí nos hace falta. Sí, de hecho, en el canal de Discord, los creadores del juego han estado confirmando que si llega a tener éxito, sí están planeando lanzar DLC, entonces, y lanzar voces, actuación de voz, más efectos de sonido, pulir el juego conforme vaya avanzando. Y yo creo que Nickelodeon le conviene, sinceramente, porque va a seguir ganando más dinero si siguen sacando más personajes. Y Arnold, tanto como él, como Timmy Turner y Jimmy Neutron, creo que serían como perfectos para un siguiente DLC. Sí, de hecho, incluso me llama la atención que no haya estado ni Tommy ni Jimmy, porque hace como 20 años también hubo un juego que se llamaba Nickelodeon United, que justo juntaba a Tommy, a Timmy Turner, a Jimmy Neutron, a Danny Phantom. No me acuerdo qué otro, Bob Esponja, no puede faltar Claro, Bob Esponja. Sí, no puede faltar, es el Mario. Sí.
Y por eso es de, ¿por qué no los juntan aquí? Si incluso el primer crossover de sus Nicktoons fue con ellos dos, si no me equivoco, ¿no? Que la hora poderosa de Jimmy y Timmy se llamaba. Fue de los primeros, sí, pero el que me acuerdo que fue, creo que previo a ese, fue un pequeño crossover que hubo entre los Rugrats y Monstruos de Verdad. Hubo un episodio especial en donde los Rugrats eran como fantasmitas y eran como historias de terror, pero se juntaban con ellos. Sí, sí es cierto. Pero bueno, yo solo ahora sí que quiero esperar que este juego tenga éxito, porque creo que los últimos juegos de Nintendo, de Nickelodeon, no les fue tan bien. Estos últimos dos que intentaron revivir la franquicia de carreras, no sé a ti, pero a mí como que no, siento que no les metieron suficiente cariño como se ve que aquí sí le están metiendo. Sí, exactamente. Antes es que es el problema que siento yo con juegos de licencia, que a veces los hacen nada más como para ganar dinero rápido, bajo las licencias que tienen, y explotarlos lo más que se pueda, y no les importa si sale bien o no el producto. Y aquí, al parecer, los desarrolladores le tienen tanto cariño a todo esto que sí se están esforzando porque realmente salga bien. Y el hecho de que estén hablando con los fanáticos a través de Discord casi todos los días, y que ya han confirmado que el juego va a tener el rollback code, que es básicamente un online estable, a diferencia de Smash, creo que ya eso les da un paso mucho más allá, ¿no? En cuanto a competencia de este juego se refiere. Hablando de competencia, no he visto, pero ¿va a ser crossplay o no va a tener esa funcionalidad? Creo que un crossplay pues funcionaría bastante y creo que ahí podría pegarle un poquito a la competencia de Smash, ¿no? A final de cuentas, Smash solamente lo vas a jugar en Nintendo, ¿no? Si, pues si puedes jugar en multiplataforma, creo que también sería una buena adición jugarlo uno en Switch, En PlayStation, PlayStation. Xbox. Yo creo que sí lo pueden armar. No, realmente eso sí no lo he visto, ¿no? No he checado si lo van a aplicar para este videojuego, el crossplay, pero sí les quedaría perfecto. Tienes toda la razón. Yo creo que sí estaría muy, muy bien, o sea, meterle que se pueda jugar con cualquier persona, aunque siento que sí sería un poco extraño jugar a veces con, digamos, alguien que esté conectado por medio de cable en Xbox con alguien de Switch, sería como muy complicado que no haya lag, ¿no? Pero sí, se escucha bastante interesante eso. Y también otra cosa que a mí me gusta y, bueno, que se me hace raro que no hayan sacado, es a las cuatro tortugas ninja. Yo creo que eso sí van a ser en DLC, porque, por ejemplo, Rafael y Donatello no es como si fueran malos personajes. De hecho, son las tortugas favoritas de miles de personas. Sí, creo que es como bastante curioso, ¿no? Y que esté April en vez de otra tortuga. Digo, o sea, también es un gran personaje, pero yo creo que las tortugas son quienes merecen la prioridad, ¿no? Es lo mismo que con Arnold, ¿no? O sea, ¿por qué no están los personajes centrales? Y creo que es lo que llama la atención. Si hubo otros Nicktoons que me hubiera gustado ver también aquí, de franquicias de antaño que no están, por ejemplo, Rocco, de la vida moderna de Rocco. Claro. Que Rocco, Filbert y la tortuga, se me fue su nombre. Sí. Ay, tampoco me acuerdo, Dios, ya me siento viejo. Sí, No me ¿verdad? acuerdo cómo se llama. Y el señor cara de rana, ¿no? Creo que El hubieran señor Caderrana. sido personajes muy interesantes, justo por lo de, por el tipo de humor que manejan, por el tipo de estética. A mí me hubiera gustado muchísimo y creo que los DLC deben estar como enfocados en eso, ¿no? Tanto en Sí. complacer a un público de antaño pues, que venimos siendo nosotros que crecimos con esas series, Sí. como un público un poquito más moderno, metiendo cosas de los Padrinos Mágicos, incluso los Pingüinos de Madagascar, que cuentan como Nicktoons, tuvieron su serie ahí para Nick. Exactamente, ellos y también Garfield, que ahorita ya es propiedad intelectual de Nickelodeon. Entonces, lo que me duele es que, por ejemplo, Doug ya no es propiedad de Nickelodeon, sino que es propiedad de Disney. Y a menos que haya algún tipo de colaboración con Disney, así como el invitado súper especial y que llegue Doug como el hombre codorniz, lo veo bastante difícil. Pero Garfield, me encantaría ver a Garfield, sus amigos, o mínimo que sea Garfield, tal vez Odie también, o los de la granja de Orson. Oye, y hablando de colaboraciones, ¿te gustaría ver o crees que sería palpable una potencial colaboración, pero con otras casas animadoras? Entiéndase Cartoon Network, entiéndase Disney. A mí me encantaría ver, por Sí. ejemplo, a Coraje el Perro Cobarde Estaría y bueno. a Justo, ¿no? O sea, creo que sería muy divertido. Lo veo difícil, pero Sí. venga, si quieren competir con Smash, hemos visto que Nintendo, pues ahí he hecho sus pininos para tener colaboraciones. Trajo a Cloud de Final Fantasy, se ha traído ay, se me fue el nombre de Metal Gear, se me fue el nombre, no puede ser. Snake. Snake, a Snake, o sea, creo que
que si quieren seguir ese éxito, porque no lo van a lograr de un día para otro, creo que tiene que ser gradual, ¿no? Ir como viendo esas potenciales colaboraciones para ser un buen competidor. Y a final Así de es. cuentas, quienes acabamos ganando somos nosotros como jugadores y como consumidores. Ellos también, un buen varo, claro. Pero, por ejemplo, ahora que hablas de colaboraciones, dudo mucho que se pueda con Cartoon Network o algo así, porque literal es competencia directa. Y ahí sí lo veo un poco más complicado, porque todavía Nintendo y Xbox son muy amigos, y por eso funciona Banjo y demás. Pero lo que sí lo veo más factible es que vayan a meter colaboraciones con personajes de DreamWorks, porque ya han trabajado con ellos. Como dices, los pingüinos de Madagascar son de DreamWorks. Y también creo que Shrek, ¿no? Shrek también ha tenido sus que veres con Nickelodeon. Entonces, yo creo que si juegan bien sus cartas y que ya han tenido colaboraciones previas, si meten a Shrek en un DLC, el Internet explota. O sea, sinceramente, o sea, el Internet explotaría, todo el mundo lo bajaría, no dejarían de hablar de ello en un buen rato. Shrek estaría en todos los torneos oficiales. O sea, sería una locura total. Prácticamente todos esos moods que han hecho Eso serían sí. realidad. Creo que sí valdría mucho la pena. También creo que este juego, o sea, si sale bien, que como yo espero que vaya a salir, va a ser como una nueva era, quizá para los juegos de Nickelodeon, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene que no vemos un juego, pues, de este tipo de franquicias? Creo que desde la llegada de los teléfonos móviles, como que se trasladó un poquito para allá la industria, Sí. porque pues, sí hay que entender que es más gasto desarrollar para consolas, todas estas cuestiones, pero si tiene éxito aquí, yo creo que podríamos tener quizá uno similar de Cartoon Network, ¿por qué no un nuevo juego de los Simpson, que tiene años que no hemos tenido Sería un juego de buenísimo. los Simpson? De un juego de los Simpsons de estilo Smash sería la gloria, sinceramente. O sea, obviamente tendría que estar toda la familia Simpson inicialmente, pero pueden meter personajes muy oscuros, como, no sé, el hombre abejorro, o El como. Squid Lax, el caballo con cabeza de Squeaks. conejo y cuerpo de conejo. Debería estar ahí por el nivel en algún lado, estaría buenísimo. Sí, o sea, creo que esto puede, sinceramente, como dices, hacer un antes y un después en toda la industria, porque, por ejemplo, Cartoon Network sí tuvo un juego hace poco de estilo Smash, pero las franquicias eran como cuatro las que salieron y personajes eran muy limitados. O sea, estaba Uncle Grandpa, me parece, y es como de. ¿A quién le importa Uncle Grandpa, no? Sí estaban los de Hora de Aventura, estaba Finn y Jake, y estaba también los de Regular Show, estaba Mordecai y Rigby. Okay. Pero no estaban personajes emblemáticos, digamos, como Dexter, las chicas superpoderosas. Eso hubiera sido, pues, también hubiera estado buenísimo, o sea, que metieran a Johnny Bravo, que metieran a Dexter Viejo, ¿no? A Mandrake, no sé, hubiera sido a Mojojojo, como personaje elegido, ese hubiera sido muy, muy bueno. Y creo que sí va a sentar las bases para que cada vez le echen más ganas, porque, o sea, sinceramente, todo el mundo está hablando de este juego porque se ve que lo están haciendo con cariño. Sí, o sea, incluso aquí tenemos personajes oscuros, ¿no? Tenemos a Ren y Stimpy, que Ren y Stimpy, para su tiempo fue un dibujo animado que era típico de, ¿sabes qué? No puedes ver eso en la televisión. Sí. O sea, pero creo que aprendieron de donde Cartoon Network no aprendió. Cartoon puso puras franquicias nuevas y de culto, que fue esta Hora de Aventura. Y ahora saben a qué público le están pegando y tratan de complacernos, ¿no? Cosas más, cosas menos, pero yo creo que por el tipo de roster que viene ahí, pues prácticamente nosotros somos el público objetivo. Así es. Y de hecho, ahora que mencionas a Ren y Stimpy, y que justamente sí es cierto, la caricatura como tal no era para niños. O sea, tiene cosas muy subidas de tono y groserías como muy sutiles y a veces muy, muy. Ahí se va. Y recuerdo que tal vez, si te acuerdas de esta, la de Duckman, ¿te acuerdas de esa caricatura de Klasky Supo? También era de los mismos animadores de Rugrats, digamos. Duckman era un pato detective amarillo, estaba siempre desnudo y que tenía un Creo que compañero que era un sí. cerdo con gabardina y el cerdo siempre era Ah, más serio. ya. Entonces, creo, no estoy seguro, pero recuerdo, creo que en algún momento le llegaban a pasar por Nickelodeon, tal vez en de noche, tal vez, no recuerdo muy bien, pero tanto ese como Kablam, que Kablam también es de Nickelodeon, yo creo que podrían ser candidatos perfectos como para crear un roster más llamativo todavía, porque a mí en lo personal me encantaría ver a la Liga de la Acción. Tal vez a lo mejor hasta animados con stop motion dentro del juego. Sería la gloria. Eso estaría muy bien. Pero yo los veo como quizá más que pondrían solo un personaje de la Liga de la Acción y todos aparecerían como parte del poder final. Es O sí. sea, creo que le harían algo así.
Espero que no sea así la onda, ¿no? Pero también, o sea, creo que ves el cariño del juego cuando los personajes son diferentes, que no es prácticamente un copy-paste de lo mismo, te cambian de skin. O sea, prácticamente sí hay un trabajo de diseño, incluso de niveles, y de que cada personaje tiene un poder diferente. A mí, por ejemplo, el de Patricio, cuando lo vi en el tráiler, o sea, me encantó. Patricio es de mis personajes favoritos, se me hace muy, Sí. muy, muy chistoso. Y con su ataque de no soy Patricio, ¿no? Que agarra el teléfono y lo cuelga con fuerza. O sea, esos pequeños detalles son lo que hacen grande el juego, sinceramente. E incluso también los poderes del Power Toast Man, el superhéroe de Ren y Stimpy. Se me hace increíble que le hayan metido los crutones de ataque, que era como que hacía pedos con la axila y se acabó volando crutones. O sea, eso es extremadamente oscuro. Ya ni me acordaba que hacía eso el personaje hasta que lo vi en un video de alguien que hizo una recopilación de los ataques y sus movimientos en las caricaturas. Dije, Dios, o sea, se nota el cariño. Realmente respetan a los personajes. Sea, creo que es una ventaja esto. No sé, yo le veo, si bien le va la cosa, que el juego podría tener como un periodo de vida similar al Smash. Smash ya va, fue en 2017, ya va para 5 años, ¿no? Que está en constante actualización y esto. Creo que este podría dar quizá un poquito para más. Porque yo no veo, aunque tenga éxito, quizá como una secuela, luego, luego. Sí, Quizá si funciona, podrían hacer otro tipo de juegos, algo tipo Mario Party, no. otro juego de carreras que con el perdón del anterior, pero que sí esté bien hecho y que sí se note el cariño. O sea, que creo que puede funcionar por ahí. O sea, tienes a los personajes, puedes ponerlos en diferentes escenarios y funcionar muy bien. Totalmente. Y es que, o sea, como dices, el de carreritas no creo que haya funcionado muy bien. Y esto podría incluso funcionar, digamos, si van a hacer una secuela. Sí, como dices, tendría que ya pasar mucho tiempo, porque hay mucho de dónde explotar aquí. Incluso, digamos, si están ahorita metiendo superhéroes de ficción dentro de los universos mismos, como Power Toast Man, que literal es un héroe dentro del universo de Ren y Stimpy. Podrían meter otros superhéroes y de hecho estaría muy padre que hicieran algún tipo de DLC temático donde metieran superhéroes de las series, por ejemplo, que metieran a este Sirenoman y el Chico Percebe, a Barbilla Roja, a Ultralord. Sería súper bueno. O sea, un combate entre puro superhéroe de Nickelodeon, así de esos, pues, el Power Toast Man y los que acabo de mencionar, sería increíble. ¿Tienen de Yo dónde? pagaría por ver pelear a Ultralor con Barbilla Roja. O sea, creo Sí. que. Oye, ¿y por qué no Adam West? También Adam West estuvo ahí en los Claro, padrinos mágicos. sí es cierto, Catman, Ajá, en ¿no? Catman Catman sería. sería buenísimo. Sí, tienes toda la razón. La verdad es que no pueden desaprovechar todos estos universos. Y yo creo que la franquicia a la que más que me gustaría a mí que le sacaran más provecho sería el Invasor Zim, justamente. Porque, por ejemplo, Deep, él tiene que salir. O sea, no pueden dejarlo Y en su fuera. versión gordo, ¿eh? En su versión gordo, que son esos ataques. Que también tenga el ataque así, los telequinesis, como cuando lo hizo, cuando estaba engañando a Sim, para ver si le había aventado el panquecillo. Ese capítulo es buenísimo. También ahorita que dices Ogier, ¿no? O sea, creo que es un personaje con muchísimo potencial. Yo me imagino su poder final cuando se hace malo y empieza a atacar. ¿O Así por que se qué ponen no? los ojos rojos, ¿no? Los rojos rojos y lanzando un sándwich de su cabeza. Así está igual como le disparó de Ajá. una vez. Aunque Creo no estoy que. seguro si lo van a hacer personaje único o no, porque ya ha salido en el arte y no sé si es parte de los ataques de Sim. Espero que no, porque sería buenísimo que se fuera personaje aparte. Hasta donde he visto, creo que sí es como parte de los ataques de Sim, porque no está confirmado, pero, o sea, creo que es un personaje realmente popular. Sería una oportunidad desperdiciada de Nickelodeon si no, Sí. pues si no lo mete, ¿no? Y creo que justo dicen el clavo con la franquicia de Invasor Sim. Es una serie que, pues, desgraciadamente no tuvo un final como se esperaba, una duración como se esperaba, pero con sus 2 temporadas hizo una serie de culto. Y está, creo que plagada de personajes muy, también muy bizarros para poder jugar. Está Vampichoco, Gas, el Doctor Membrana, El cerdo de la pizza. el cerdo de la pizza, claro. O sea, creo que también, ¿cómo se llama? El chico del videocentro que regaña a la niña por no entregar la película. O sea, creo Ajá. que pueden explotar mucho de este Gas, ¿no? Gas Gas también. sería buena para personaje.
Los papás de Sim, o sea, creo que también Los papás de Sim. sería muy divertido verlos. Eso es quizá como apoyo, ¿no? Pero sí sería como muy Ajá. divertido ver a los robots ahí todos. De hecho, estaría muy interesante. O sea, ahora que dices los papás de Sim, me encantaría verlos como que sean pues, literal el robot así sin vida, pero que ataquen con los gnomos de jardín y con los tentáculos que salen. O sea, que sea básicamente la casa de Sim como personaje, porque básicamente es un personaje. Sí, creo que podría funcionar. No sé, también me gustaría ver otro tipo de personajes, a Shin y Carl, Oh, claro. Jimmy Neutron. A Carl, como lo imagino, con su poder final que está trayendo un montón de llamas para atacar al enemigo. Como el Smash Final de Yoshi, literal. O sea, que Ajá. llega la estampida. Exacto, eso Ajá, sería pero con buenísimo. llamas. Ajá, exacto, con puras llamas y ir montando una, ¿no? Y incluso también me lo imagino Shin, que tenga muchas referencias a su propia serie de. ¿Cómo Planet se Shin. llama? Planet Shin, que no tuvo tanto éxito, pero no estaba tan mala. Y aparte, Shin creo que sí da para muchos, ¿no? O sea, podía como presumir su figurita de Ultra Lord o aventar figuras de colección. No, no sé, sí, tiene mucho. Aparte creo que lo que no he visto es, por ejemplo, tipos de skins que vayan a tener los personajes. Creo que no han Claro. mostrado nada de eso, pero por ejemplo, ahorita que mencionas a Shin, creo que de él sería obvio cuál sería, ¿no? Su skin de Su niño máscara. normal y su máscara de Ultra Ultra Lord. Lord. Si llega a llegar Jimmy Neutron, Timmy Turner de Jimmy Neutron, pueden jugarlos en su modelo 2D y 3D de cuando tuvieron el crossover. Y eso estaría De bueno. Bob Esponja, que me imagino a trazo como un ¿Como skin. skin? Oh, sí estaría bueno, ¿eh? Incluso como su propio personaje, que se la pase con el puro lapicito y te ataque con la goma. Y para crear otras cosas las dibuje, ¿no? Ándale, sería como un buen final. O sea, creo que se están guardando como esa carta de los skins, porque probablemente vayan a ser como cosas que solo los fanáticos se identifiquen, ¿no? Sí. También decir que un skin sería su skin de vagabundo cuando se pierde en la ciudad. Ese creo que Claro. también no puede faltar. ¿Y sabes también qué personaje han dejado fuera? Y se me hace muy raro porque es de los principales de Bob Esponja, Calamardo. Y es el rey de los memes. O sea, Calamardo debería estar ya en el juego y se me sorprende mucho que no lo hayan anunciado porque hasta me imagino que su ataque neutral en el aire podría ser como cuando está bailando con sus tentáculos, que se brinque y saque todos los tentáculos así todo raro, ¿no? Yo creo que va a ser parte del primer DLC. O sea, seguro, porque no pueden ignorar a Calamardo. O Sí, sea, seguro. pon tú, te creo que ignores a Plankton, a Don Cangrejo, pero Calamardo sí, o sea, es tan memeable y es tan querido por su manera de ser que creo que tiene que llegar sí o sí. Yo creo que el primer DLC tendría que traer tanto a Calamardo, a las otras dos tortugas ninja y a Arnold. Totalmente, yo también creo lo mismo. Y de hecho hasta se me ocurrió así, pura fantasía, ya sabes, nos encanta fantasear. Pero se me ocurrió que un ataque especial de Calamardo sería que cuando cae del escenario, explote. Y cuando explote, esa explosión pueda dañar y matar a otras personas. O sea, que tienes que tener cuidado si lo matas hacia abajo, porque va a explotar. Hoy sería bueno, y sabes, yo creo que su skin que tendría que traer, sí o sí, sería el del fantasma de Calamardo. Ah, claro, eso estaría bien bueno. O Calamarino. Ah, Calamarino, sí. Bueno, ese podría escuchar como otro personaje con su batiesfera como movimiento final, pero también como skin Claro. podría aguantarnos. Sí, puede aguantar bastante. Y puede tener la aspiradora de aire, puede tener su bicicleta, el clarinete, obviamente. O sea, tiene de dónde, tiene movimientos de dónde sacarle Calamardo. Ya, estoy esperando que lo anuncien. Sí, o sea, yo espero que vaya a haber como un total de 4 o 6 DLCs, más o menos similar a Smash, que sean como por paquetes, ¿no? O sea, porque te digo, más o menos yo le calculo, al menos de vida útil, unos 5 años al juego. Quizá si mal le va, 2 con actualizaciones. Entre mapas, o sea, porque incluso estoy seguro que va a haber mapas de ciertas series, pero no vamos a tener personajes. No sé si recuerdas una serie que se llamaba Sonatiza, que Sí, igual era de Sonatiza, Nick. claro, sí. Yo creo que los personajes no son tan populares como para aparecer, pero creo que un Rocket Power. a Rocket Power, pero creo que un escenario, por ejemplo, de Sonatiza, tipo el de Smash, cuando va avanzando y cambiando, Sí. creo que aquí podría funcionar muy bien. Totalmente, sí, tienes toda la razón. O sea, puede llegar alguien con el Atiza, literalmente dibujarte ahí bloques, escenario, todo, ¿no? Sí. Y de hecho, hablando de Rocket Power, yo creo que podría funcionar a la perfección si meten uno solo y como pasa con el héroe de Dragon Quest, sea un solo personaje y los demás en skins. Porque literal todos practican los mismos deportes, todos, o sea, que sea skate,
patines, hockey, todo ese tipo de deportes que practicaban, que puedan quedar en un solo moveset, pero con skins distintos de todos los cuatro personajes principales. ¿Sabes qué me gustaría de este juego? Que creo que es muy difícil por cuestiones de tiempo y pues que ya pasó mucho tiempo de la serie, que estuviera doblado con las voces originales. Ah, estaría buenísimo. Va a ser, estoy seguro que no va a ser posible, porque el doblaje de Bob Esponja pues, es venezolano. El Sí. doblaje, por ejemplo, de Arnold es mexicano y su voz original era Kalimba, luego fue Enzo Fortuny, ya no sé quién sea su voz porque ya los dos están un poquito crecidos para regresar al personaje. Creo que sería un buen detalle, pero lo veo imposible. Yo creo que no va a llegar, aunque recordemos que en el juego de Bob Esponja, el Ajá. doblaje se hizo 6 meses después, este Cierto. de fondo de bikini. Creo que quizá ahí si los fans piden el doblaje, podrían hacer pues un esfuerzo en traernos las voces, al menos la mayoría Originales. dobladas, ajá, o tratar de localizar pues como unas buenas voces que reemplacen a las venezolanas. Totalmente, y hasta yo lo pagaría. O sea, si lo sacan como DLC de pago, sin broncas, uno lo pagaría, con tal de escucharlos. Y aparte, ¿sabes también que algo que no hemos pensado acerca de este juego es que va a tener un modo arcade? O sea, va a tener un modo historia en donde vas a ir sacando logros de acuerdo a la ley de filtración que salió. O sea, desbloqueas logros pasando el juego con Patricio, con Bob Esponja o con tantos personajes, ¿no? ¿Quién sería el enemigo final? Creo que esa es la La pregunta incógnita. incógnita. Sí. Híjole, de enemigo final, no sé, no se me ocurre. Yo creo que no va a ser una Master Hand porque sería, o algo similar, algo que les asimile porque sería pues competir directamente con Nintendo, pero aquí yo creo que competir, no a la mala, pero se sentiría como una falta de originalidad. Yo creo que aquí el villano va a tener que ser quizá, pues alguien de la franquicia de Nickelodeon. A mí se me ocurre quizá Denzel Crocker, no sé. Okay, en su forma Ajá, en Galactus, su forma Galactus, ahí con Cosmic Wand en su ¿no? cetro. En su cetro. A mí lo que se me ocurre es que podría ser la mancha de Nickelodeon y que vaya tomando formas distintas, porque justamente tomaba formas de zapato, de personita, de Nick Jr. O sea, la mancha era básicamente es como omnipotente y está en todos Sí. lados. Sí, es cierto. Bueno, sí, yo creo que podría ser porque, aunque a nosotros nos tocó el logo de la mancha, no sé cuál sea el logo ahorita, pero creo que también fue un dirigible, creo que ahora son Un pie. solo un pie, ahora solo es una bolita, pero sí, yo creo que sí, lo más original sería, iría siendo una mancha, aunque no sé, te digo, me imagino que quizá haya dos enemigos fuertes de las franquicias antes de pelear con la mancha, ¿no? Yo me Ajá. imagino a quizá a este Plankton. Sí. Ya dense el crocker. O los extraterrestres que invadieron Jimmy Neutron, los que tomaron control de la hamburguesería. A lo mejor el Ah. restaurante de la hamburguesa se podría hacer un villano final. O la medusa gigante del campo de medusas. O incluso, como dices, Plankton, pero con un robot, ¿no? O sea, Con el alguno robot de de Don esos planes. Cangrejo, ¿no? Ajá, sería bueno, sí. Sí, o sea, algún enemigo de los grandes que hay en las series tendría que aparecer. Sería muy bueno, aunque tal vez no sé si les haya dado tiempo de hacer todo esto al momento por el límite de tiempo que tenían para sacar el juego y demás. Pero a lo mejor, como pasó con el juego de Power Rangers, Saban Power Rangers, que se ha ido actualizando y ya tiene Season Pass y han modificado un poco los personajes, añadieron voces más adelante. Yo creo que esto va a ser igual y van a añadir un buen de contenido después. Sí, mira, yo soy de la idea de que quizá el juego debería retrasarse unos 2 o 3 meses más, quizá como para pulir algunas, pues, unas cosillas de personajes y escenarios. No creo que vayan a entregar un mal producto, pero creo que para que quizá necesitaría un poquito más de tiempo. Insisto, no creo que vaya a ser un mal juego y concuerdo contigo, igual que con el de Power Rangers, creo que van a seguir como actualizándolo. Porque quieras o no, o sea, tú lo ves en las reacciones de los trailers, en los comentarios también de los videos, o sea, la gente está esperando este juego. Sí, totalmente. Y hablando de los Power Rangers, ¿ves posibilidades de que puedan entrar? Sería increíble verlos otra vez porque ya han hecho crossover con las Tortugas Ninja y sería como otra vez volverlos a verse juntar con ellos. Me gustaría, pero creo que ya no se puede, porque la franquicia era de Nickelodeon, fue de Nickelodeon unos 5 o 6 años, pero creo que ahora es de Hasbro. Oh, ok. No me acuerdo desde cuándo, pero creo que ya después de Super Mega Force ya son de Hasbro. Todas las anteriores de Nickelodeon. Habría que ver si Nickelodeon conserva como cierto
cierta propiedad intelectual de sus sagas, que sería Samurai, Mega Force. Y PD, ¿no? Los policías, creo que también era de ellos. Creo que sí, es que la verdad, o sea, le perdí un poquito el hilo Sí. después de después de la saga Disney, pero creo que sí habría posibilidad. No tendríamos quizá los Power Rangers del espacio con las tortugas ninja como nos tocó verlo ahí en los Claro. 90, pero sí sería como quizá los ninja a los Samurai Power Rangers con Sí. estas nuevas tortugas ninja. Yo creo que Estaría buenísimo. estaría muy bien jugar con ellos. Totalmente. De verdad, o sea, creo que es un juego que ya estamos todos ansiosos de que aparezca, ya para el 5 de noviembre, ya se estrena en una semana, menos de una semana, en 4 días, en 4 días. No, 5 de noviembre, no, 5 de 5 de octubre. octubre, perdóname, 5 de octubre, Sí, así es. Sí. Y pues, no sé, o sea, como lo he dicho yo, va a ser compra asegurada día uno y espero que sí haya crossplay para que podamos echarnos unas partidas también. ¿por qué no también transmitir ahí un poco ahí con nosotros, hacer una transmisión, una partida con todos los miembros de IGN? Creo que estaría bastante Ah, divertido, ¿no? eso estaría bastante chido. Una partida con todos en distintos niveles, ¿no? Para irlos enseñando, como los de Avatar, el Bob Esponja y demás. Sí, como enseñar los movimientos, enseñar los skins, porque estoy seguro que sí vienen, son una sorpresa, pero vienen. Y con el modo arcade probablemente es como vayamos a desbloquearlos. No sé, me gustaría Totalmente. ver a Patricio con cono de helado, ¿no? Con ese skin de las Olimpiadas de los Freidores. O con el traje de cuando eran superhéroes. Ah, la banda elástica, Ajá, la cierto, banda elástica, Carrerín. Carrerín, esa sería la onda y la mujer invisible, ¿no? Sí. Sí, yo concuerdo contigo, yo creo que que va a ser co compra del día uno. Todavía no deciden qué plataforma comprarlo. Ni Estoy yo. tentado entre Switch para pues llevar a todas partes o consola de sobremesa. Probablemente sea algo para consola de sobremesa, porque como ya tengo el Smash pues, en el Switch, Ajá. para no romper como la magia de lo especial del Smash, ¿no? Que para mí es Sí. jugarlo en el Switch. Sí, yo estoy pensando en el PlayStation, tal vez, porque me gustaría ver cómo funciona con los gatillos adaptativos. A ver si les metieron alguna función distinta y si tiene alguna función con la bocina del control. Aparte, los trofeos, claro, porque ese sí lo tengo Platinear. pensado platinear. Y pues bueno, eso fue todo, creo, por el momento. Y amigos de IGN, díganos ustedes a quiénes quieren ver en el juego. Acá coméntenos cuáles son los personajes que están esperando, qué es lo que esperan del juego, o si de plano no lo esperan, por qué es que no lo están esperando, ¿no? Y nos seguimos viendo en otras transmisiones futuras, bueno, en otras charlas de IGN, y pues ahí los esperamos ver para echar las retas en línea. Síganos en redes sociales y muy buena tarde. Hasta la próxima. Cuídense.